Nombre suyo, caballero. Su nombre. José Santos. ¿Qué fue lo que ocurrió con su hijo, señor? No, lo que yo sepa, tú sabes, no puedo decir que. No, no. Dice la policía que un intercambio de disparos, lo estaban buscando. No, exactamente no hubo tiros. Yo no lo hallaron ni arma. Él tenía antecedentes con la policía, lo andaban buscando en un momento. No te puedo decir. ¿Qué trabajaba él, señor? Él trabajaba en bañilería. ¿Él vivía con usted? No. Él vivía con su mamá. ¿Qué edad tenía su hijo? 24. ¿Cuál es el nombre de él? José Santos Alberto. ¿Dónde fue el hecho? ¿Usted sabe? Villa Arriba. Él había tenido problemas antes. Siempre tenía sus problemitas, te sabes. ¿Qué usted espera, señor, ante esto? No. O sea, la policía que se encargue de su cosa. No puedo decir nada. ¿El nombre de su hijo cuál era? Yo le repetí, José Santos. José Santos. Gracias. Me dan un disparo en un pie. Está bien, en el pie, porque vamos a decir, quizás si va a salir huyendo y te dan un disparo en un pie, bueno, pero quizás es para agarrarte. Pero si ya está disparado en un pie, ¿qué deben hacer? Agarrarlo y llevarlo a la justicia, o al médico primero y después a la justicia entregárselo. Pero no matarlo ejecutivamente, porque si sale para el hospital con un disparo y cuando llegan al hospital aparecen 32. ¿Qué pasó ahí? Digan ustedes, ¿qué pasó ahí? ¿Cuántos disparos, señor? 32. Fue desbaratado, lo desbaratan en el camino. ¿En dónde ocurrió esto, señor? Eso fue en Villa Arriba. Y camino de Arenoso, porque hice su proceso, porque inclusive cuando yo venía con mi hermano, que íbamos donde estaba el caso, ellos pasaban en la guagua sobando con él. Cuando dimos la vuelta, hoy un Arenoso ya estaban allá. ¿Quiénes son ellos? ¿La policía? La policía, sí. El gatillo alegre y muchachitos que no tienen mucha. Que nada más con el disparo que ellos resuelven. Eso no es así. Entonces usted dice que la policía no acudió. Bueno, claro que sí. Porque fue con ellos el enfrentamiento. Y si usted está desarmado con ese micrófono y usted no tiene una pistola ni tiene una metralleta en la mano, ahora si es tiro a tiro, bueno, usted está tranquilo. Porque sabe, pero bueno, se defendió el policía. Pero no. ¿Y había tenido problemas el sobrino suyo? Usted sabe, como muchacho al fin, ligado con esos jovencitos por ahí, hacían sus robitos y sus cositas, pero cositas que no. Aquí hay delincuentes que han hecho cosas más grandes y la policía lo sabe y no han hecho lo que tienen que hacer. Que uno, yo trabajé todo eso, pero no abusando. No abusando de nadie, cumpliendo con la ley. ¿Cómo era que se llamaba, señor? Alfonso Santos Mercedes. ¿Cómo era que se llamaba? Él se llamaba Alberto. ¿Cómo? Alberto José Santos. Ok, gracias, señor.